Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del Señor de los Señores. Amigas y amigos, con ustedes, el señor Romualdo Osorno y los Soneros. Aquí andamos en las 5-7, movilizando las morenas, correteando al pollo, es decir, tratando de sacar para la papa, para la tortilla, para los frijoles, para el arroz. Arroz que te tengo a dieta. Miren, acaban de pasar dos camiones bonitos, bonitos. Parece que los dos son Kenworth 680. Miren este que viene aquí. A ver qué clase de carro es ese. No sé qué clase, pero está bonito, les comento. Bueno, pues aquí, como les decía, venimos correteando el arroz, los frijoles, los ejotes, las verduras, las frutas y todo lo que se necesita para llevar a casita. Así es la vida del camionero. Anda corriendo de norte a sur, de sur a norte, de oeste a este y de este a oeste. De una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo, de un rancho a otro. Y bueno, pues trepando montañas, escalando cerros, con el 18 morenas, tratando de hacer bien las cosas, porque la familia lo espera en la casita, o mejor dicho, la familia nos espera en la casa. Así es que deséele todo lo mejor a los señores troqueros. Hace unos días, por allá en Argentina, me parece que fue Día del Camionero. No sé en qué país de allá de Sudamérica fue Día del Camionero. Así es que saludos a todos los camioneros de todo el mundo. De parte de Roboamo Zorro, el oso negro. Claro que sí. Desde estas carreteras de USA en Estados Unidos. A ver si no me da sueño. Con esto de que esta carretera está bien parejita. Miren nada más, qué chulada, qué belleza. Ahí va otro Kenworth. Ay, Dios mío. Acá viene un Peterbilt. Ahí está, el Peterbilt. Más o menos como el que tiene el Paco Chanel. Nada más que el del Paco Chanel es de otro color. Es de la Pantera Rosa. Claro que sí, vámonos, hay que seguir. Fierro por la 300. Vamos a llevar la comida a el horno de microondas. Son unos chiles rellenos. Hay que calentarlos porque vamos a comer bien sabroso, les comento y no les miento. Aquí andamos en la ciudad de Santa Anela, California. Son las 8 y algo de la mañana, me parece. Son 8 y algo de la mañana. La tirada es a las 12 del día. O sea que tenemos tiempo para llegar. Ya estamos casi como a una, cerca de una hora más o menos. Por lo pronto vamos a llegar ahorita aquí, a este lugarcito, a dejar calentar la comidita. Vámonos de aquí, de este lugarcito. Aquí estábamos en la ciudad, o estamos porque todavía aquí seguimos, en la ciudad de Ripon, California. Y vamos a seguir aquí. No sé ni por qué les dije vámonos. Bueno, de este lugarcito de aquí de Loves. Aquí donde pusimos
su líquido a Blue Demon. ¡Ay, Dios mío! ¡Al relámpago azul! ¡Ay, cómo me trae el Blue Demon! Pusimos aquí ya el líquido relámpago azul. Venimos de ahí, de la ciudad de Tracy, California. Ahorita vamos ahí de aquel lado, aquellos negocios que están allá. Hay que lavar la traila por dentro, porque ahora sí, hasta ahorita todo está pues preparado para que vayamos a levantar el pollo ahí en la ciudad de Livingston, California. Claro que sí. Vamos. En este no sé si ya los he traído, no sé si ya les he sacado algún video aquí en el Truck Wash, aquí en este lugarcito. Vamos a entrar así derechito, 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 parejito. Okiroki. No vayamos a golpear la traila en algún lado, en algún lugar, y no, hombre, está canijo. A ver, vean, a ver si alcanzan a ver el espejo para acá. Acá de este lado. Ahí está bien. Entonces aquí nos vamos a poner. Le aplicamos los frenos. Ya están los chavalones allá esperándonos. Ya conocen al oso negro. Y vamos a ir a apagar. Claro que sí. Ahí está el relámpago azul. Miren, qué chulada. Qué bonito. Hasta brilla el azul. Y eso que anda sucio, ¿eh? Ya anda sucio porque ha estado lloviendo. Miren. Ha estado lloviendo y pues la misma lluvia me ha estado dejando bien sucio. Miren esa traila, está pero si bien, bien sucia también. Pero no la voy a lavar porque ya ahorita se me hace tarde para que me la laven. Nada más por la parte de adentro, nada más. Ahí está, de volada. De volón ping pong. Vamos a apagar. A ver si alcanzan a mirar los precios. Aquí son igual que allá en Livingston. El troque $40, la traila y el troque $70. La pura traila por dentro son 35. Aquí me cobran a mí 30, ahí abajito. 35 porque si es que le quieres poner un olor bonito. Y así, ahí están los precios. Están los precios del lugarcito. Este es el lugar, miren. Truck Wash. Allá arriba en medio dice Open. Ya acabaron, ya acabó el chavalón. De volada se la rifó el chavalón. Bueno, aquí traemos el recibo. Aquí está el recibito de que ya se hizo el asunto. Ahí está, para que vean. $30 es lo que pagamos aquí. Esto lo paga la compañía de TWT. Le tengo que mandar esta información a Rogelio. Ya Rogelio se la hace llegar a la compañía. Bueno, vámonos de este lugar. Estamos aquí en la ciudad de Madera, California. Aquí viene siendo el piloto o el pilot. A ver si se alcanza a ver el oso negro aquí en la oscuridad. Allá dejamos al relámpago. Allá está, miren. Allá está el relámpago. Allá a un ladito de la scale o a un ladito de la báscula. Y ahorita vamos a calentar nuestro lonche. Vamos a pues a darle a las tripitas su comida, lo que necesita. Aquí está el horno de microondas, está calentando la comidita. Esperamos, ahorita calentamos las tortillitas, agarramos un panecito para tomárnoslo, para comérnoslo con cafecito. Acá hay otras clases de panes.
Este es de manzana, este es de blueberry, este es de fresa con queso, cheese, berries. Y bueno, pues hay de diferentes. También aquí están las bebidas, miren. Esta es para agua, este es de mango. Este es de, no sé de qué sea, pero dice que cafeína free, es una bebida, root beer, ok, esta es vitamina water, zero, ay, de limón ha de ser, es coca de dieta, Arizona, bebida Arizona, Sprite, y no, pues varias, miren, varias bebidas, hasta se antojan. Pero bueno, ahí traemos agüita nosotros. Así es que por ese lado no nos preocupa mucho. Vamos a ver si ya se terminó. Sí, ya se terminó de. Vamos a ponerle 45 segundos más. Aquí. Ahorita que me acuerdo, voy a meterle de una vez las tortillitas. Ahí está, 45 minutos más. Y aquí andamos para que vean que sí es el oso negro, el original, el mismo que viste y calza. Bueno, déjenme les enseño estos taquitos. Les comento que estos taquitos están sabrosos, bien sabrosos. Que normalmente no me gusta comprar, ¿ok? Porque aunque están sabrosos, pero no son muy saludables, que digamos. ¿Saben qué? Ahorita voy a agarrar chiles en vinagre y le voy a poner a mi comida. Le voy a rociar. Aquí están los hot dogs. Miren. Están las salchichas y aquí están los panes. Oh, no, sí. Para comer, olvídense. Aquí hay mucho para comer. Nada más que son cosas que la verdad, sinceramente, no. No es que no me gusten, sino que casi no las como. No las como mucho. Vamos a ver, parece que le falta a esto. De pronto vamos a secar la comida y vamos a calentar las tortillitas. Ahí está. Bueno, vámonos. Ya calentamos nuestra comidita. Ahora sí hay que comer. Es que normalmente aquí en este lugar casi no me paro. Pero ya traía mucha hambre. Solo una vez he comido en el día. Ya traía mucha hambre y dije, no. Tengo que comer. Miren ese camión, qué bonito. A ver si se alcanza a mirar. Lo alusado. Está bonita las luces de allá abajito, miren. Chulada. Una belleza. Ahí se va a meter el chavalón a la popa. Ahí se va a meter. Y el otro chavalón, que es el oso negro, pues se va a meter a su cueva. Que es el relámpago más.